Para este trabajo vamos a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro, alambre de aluminio de 0,8 milímetros de diámetro y dos ganchos. En este caso están realizados a mano y tenéis un vídeo para hacer unos ganchos iguales. Es muy importante cuando realicéis el gancho que comprobéis que el alambre quepa por el alambre. Por aquí, por el hueco de el gancho, y si no, puedes hacerlo una vez terminada la pieza en vez de tenerlo antes. Vamos a trabajar primero con el alambre de aluminio. Para eso vamos a usar una regla. Vamos a cortar 26 centímetros, dos cabos de 26 centímetros. Esto es una aproximación, podéis hacerlo más grande, más pequeño, con un alambre más fino será una distancia menor. Mientras, les pido por favor que se suscriban, que den like, que compartan. Compartan, ahora es momento de compartir, de ser solidarios también, aunque sea este tipo de tontadas, porque mucha gente está aburrida con lo de la cuarentena y demás, y es muy muy buen momento para hacer manualidades. Vamos a enderezar un poquito el cabo. Con un poquito es suficiente. Ya podemos aquí empezar a hacer una espiral. Para eso podéis usar este alicate o el mío, que le tengo tanto cariño. Voy a usar el que vosotros tenéis. Pronto, yo he pedido uno, pero claro, tarda porque ahora hay un lío muy grande en el mundo entero, como ya sabéis. Para tener uno como el vuestro, como el que tenéis la mayoría, porque este es, bueno, es un alicate de calidad media-baja. Una vez aquí le cortamos ya la puntita un poco para que vaya quedando más redondeado. Y a mí se me va la mano para el otro. Y me resulta muy cómodo poder ponerlo de lado y demás, ¿eh? Fácil, tanto como hacer una espiral. Si tenéis que usar el alicate plano con el alambre de aluminio, simplemente no apretéis demasiado. También podéis hacer este mismo trabajo. También podéis realizar este mismo trabajo y luego martillarlo, que también queda muy bien. Bueno, como veis aquí tenemos dos vueltas y media. Vamos a hacer lo mismo con el otro cabo. Si nos sobra, pues bueno, ya os diré la medida exacta. Yo siempre intento cortar de más y les digo a ustedes cuando hagan prototipos, que es lo que yo hago, porque si yo hago una pieza antes ya sé la medida exacta, ¿verdad? Pasa en otros canales que os dan la medida exacta antes de terminar la pieza, y es por eso, porque ya tienen realizado su primer prototipo. Vamos a ir enrollando aquí. Y hacemos lo mismo que con el otro. Bueno.
ahora tenemos la misma medida aproximada. Esto va a volver hacia atrás y debajo va a llevar una espiral mayor. Fijaos, dos vueltas y media. Siguiente paso. Vamos a coger los dos cabos a la vez, poniendo las espirales juntitas. Y vamos a doblar aquí hacia detrás. Y luego con el alicate plano, con el alicate de punta cónica, vamos a hacer aquí un engarce, que esto va a ir en el gancho, y vamos a tirar el alambre hacia la parte de debajo. Podéis poner ya, si queréis, el gancho. Ya puede estar puesto si queréis. Si no, podéis ponerlo luego. Aquí tiene una marquita. Eso realmente no va a importar en este momento, porque vamos a realizar en la parte de arriba de este pendiente una espiga. Y apoyamos aquí en el borde. Luego va a ir redondeando. Con el otro pendiente hacemos lo mismo. Vamos a colocarlo así. ¿Cómo os va en vuestro país? Aquí seguimos en cuarentena día 11 o 12. Yo ya perdí la cuenta, aunque yo no salgo mucho a la calle, raro es. A menos que vaya al médico por mi enfermedad. Pero bueno, duele los muertos, ¿sabéis? Eso es lo que más duele. Realmente, yo no sé cómo andáis por ahí. Yo aquí creo que la mayoría estamos aterrorizados. Y cuando miramos Latinoamérica, pues también, ¿eh? Tenemos mucho miedo, no queremos que pase igual que en España, porque os consideramos iguales. Así que le pido que se cuiden y, si es posible, pues no salgan. Si salen, tomen sus precauciones, infórmense bien. Ya a muchos amigos les he estado hablando de esto y demás. Cuéntenme cómo están, cómo va en su país, si están en cuarentena o no. Y cómo lo están llevando, dejen sus comentarios. Es buena hora también, buen tiempo. Ahora hay que mirar todas las partes buenas, ¿no? De conocerse, de conocer gentes por las redes sociales, que muchas veces están cerca y ni siquiera lo sabemos. Bueno, ya tenemos aquí, fijaos, ya le hemos puesto el gancho y todo, aquí todo del tirón. No es necesario, podéis ponerlo luego. Voy a coger aquí un cabito pequeño y voy a enrollar. Yo voy a dar aquí en la parte de arriba tres vueltas, que es lo que me da el cabito. ¿Quién dice tres vueltas? Dice dos.
Para eso, muchas me preguntabais, ¿para qué sirve el alambre este finito de aluminio? Pues bueno, pues para esto, por ejemplo, sirve para esto. Y ahora vamos a hacer una espiga. Una espiga que ya imagino cómo va, pero yo la voy a hacer muy despacio. Por si es la primera vez que ven este canal, disculpen los otros. Vamos a rodear aquí este cabo, lo pasamos por debajo, por el centro y va a montar de nuevo por arriba. Rodeamos, pasa por debajo, por el centro, de nuevo por arriba y así es muy fácil. Si lo ponéis así a esta vista va como formando ochos, ¿verdad? Es un ocho que va haciendo una línea continua. Cuesta un poco ahora. Bueno, a mí me cuesta en muchas ocasiones de hacer tutoriales. Fijaos, fácil, ¿verdad? Siempre haciendo lo mismo. Rodeo, paso por el centro. Rodeo el otro cabo, paso por el centro. Rodeo por debajo, hacia arriba, centro. Por debajo, rodeo, centro. Y así va a ir quedando nuestra espiga muy curiosa. Todo igual. Si os equivocáis, empezad de nuevo porque una espiga con un 0,8 de grosor, pues como que se ve feo, ¿no? De tener un fallo aquí, se ve bastante feo. Empezad de nuevo, quitar el alambre y poner otra vez alambre nuevo, no pasa nada. No todo sale bien a la primera, ¿eh? No todo. Pero es un te esto es lo más fácil, lo más simple que hay en tejido. Vamos a enderezar este alambrito sin tirar y suavizando la curva porque se puede romper. Vamos a, ahora sí vamos a tirar un poquito. Ahora nos cuesta a todos un poco pensar, distraernos, hacer tutoriales, ¿verdad? Pero creo que es bueno lo que estamos haciendo ahora porque estamos entreteniendo a mucha gente, muchos compañeros como yo, mejor o peor de salud, pero estamos haciendo para que os distraigáis un rato, para que lo mejoréis, para que aprovechéis el tiempo. Para que aprovechéis el tiempo también, como no. Y no está de más aprender algo nuevo porque luego pues igual os haga falta saber un poquito más de algo nuevo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo he dado una vuelta más por seguridad y voy a apretar. Aquí. Con el alicate plano la puntita. Fijaos, esto que se había arañado aquí un poquito, pues ya no se ve, así de fácil. Y ahora vamos a rebordear la otra espiral que tenemos en la parte de abajo. Con el otro pendiente vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta vez yo sé que con este trozo de alambre no voy a tener bastante, como mínimo medio metro hace falta para esta zona. Así que voy a ver si puedo coger de este rollo. No quiero desmontarlo entero. A ver. Aquí. Pues comenzamos de nuevo a hacer lo mismo aquí en este. Vamos a ver para que estén. Ahora mismo es el momento de mirar si lo queréis simétricos o asimétricos los pendientes, ¿eh?
Bueno, ya tenemos tres vueltas como en el otro. Vamos a cortar en la parte de detrás. Podéis hacerlo de forma alternativa. Eso va a hacer que os equivoquéis menos en el número de vueltas y demás. Pero realmente, si tenéis un pelín de memoria, como es algo que habéis hecho seguido, no vais a necesitar tampoco. Podéis hacer uno y luego el otro. Mismo sistema que antes. Rodeamos uno de los cabos. Pasamos por el centro. ¿Veis? Va formando el número 8. Rodeamos el otro. Pasamos por el centro. Rodeamos. Y al centro. Y así es como vamos a ir modelando este pendiente. Es un diseño que yo realizo desde hace mucho tiempo y me gusta mucho. Lo he realizado con varios grosores y también con un abalorio central en cada una de las espirales. En este caso, como el alambre es muy grueso, pues me parece que queda mucho mejor así, A ver si podéis ver, A ver. Va formando 8. Cada vez pasa por el centro, ¿veis? Para irse al otro lado. Es el tiempo también de, bueno, yo sé que los niños tienen clases online y demás, pero en ese camino que no pierden al colegio y demás, pues es el tiempo también de ver qué manualidad le gusta a los niños, ayudarle, darle un empujoncito, porque es muy bueno realizar manualidades, muy bueno para el desarrollo de los niños. Y para tener la mente más entretenida. Fácil, ¿cierto? Bastante fácil. Podéis usarlo para hacer otro tipo de pieza. Vamos a ver cómo va el otro y en qué sitio terminamos, que fue aquí. Pues aquí, justo aquí, en la misma terminación, vamos a darle, como os hemos dado en el otro, un par de vueltas y cortar. No hemos tenido que cortar ningún tramo del rollo. Pero yo tengo calculado eso. Unos 50 centímetros. Ajustamos bien la espiral y doblamos como hemos hecho con la otra anteriormente. Lo siguiente que vamos a realizar es una espiral en la dirección contraria. Os he visto, por cierto, que hacéis mascarillas. Ojo con eso, Informaos mucho mejor. Claro que lo podéis hacer de lo que queráis, pero bueno, si es para virus, tiene que tener ciertos requisitos. Fijaos, la medida es la misma, ¿no? Porque lo hemos hecho a la vez y cortado a la vez. Tiene que tener ciertos requisitos de las que no cojan humedad. Telas apropiadas, se venden las válvulas sueltas, eso que veis así redondo, se venden sueltas, yo las he visto. Se vende la tela de filtro de carbono activado también,
Y bueno, no sé si merece la pena la inversión o no. Depende si estáis pues en una circunstancia que no es posible, pues hay muchas maneras de hacerla que siempre serán mejor que nada. Pero arriesgaros a hacer eso para venderlo no me parece muy buena idea, ¿eh? Porque al no saber nosotros, como saben los profesionales, que algunos ni saben porque no son virólogos, son enfermeras ni nada, y no más, pues podemos estar perjudicando la salud de otras personas por ganar un par de euros, 3, 4 o lo que sea, ¿eh? Y yo estaba por hacerla, pero luego de informarme mejor por profesionales y demás, o se tienen todos los materiales o mejor no se hacen, porque si coge humedad y demás y no son las apropiadas, puede ser peor incluso que no llevarla, ¿eh? Y estoy viendo por ahí cosas que, bueno, parecen bien y son muy bonitas, quedan muy ajustadas, pero que me da bastante pánico, ¿eh? Me da bastante pánico que llevéis eso, sobre todo las personas autoinmunes, me da mucho miedo, ¿eh? Las costuras no deben cortarse, debe doblarse, coserse, pero no cortes en el centro de la tela, no se debe cortar jamás. Ni por bonito, ni para que ajuste a la nariz, ni nada. No estamos hablando de una mascarilla de disfraz de cosplay, ¿eh? Estamos hablando de algo más serio. Yo, mientras allá se compran y si hay que hacerlas, pues se hará con los materiales correctos. Lo que pasa es que hay que gastarse el dinero, ¿sabéis? Eso es lo que ocurre. Que no sirve cualquier cosa, ¿no? Se vende, ¿eh? El filtro de carbono se vende todavía. Yo no he visto que haya falta de eso, ¿eh? Lo hay en tela, lo hay como una esponjita, lo hay de muchos tipos. Lo hay más gruesos, más finos, duros, rígidos, que no servirían. Muchos son para filtros de aparatos de aire y demás. Fijaos, estamos haciendo una espiral sin más, pero en sentido contrario al anterior. Y ya cuando podamos agarrar con los deditos, pues la continuamos así y ya está. Y antes de hacer el entramado de arriba, podéis martillearlo, que queda muy bonito, incluso ahora mismo en la parte de debajo también. Yo ya veré lo que hago con él. Bueno, ya estamos llegando aquí al final. Ahora sí tenemos que sujetar de nuevo el alicate. Fácil, ¿no? Fácil, bonito y se ve, aunque sea fácil, se ve muy elaborado, ¿verdad? Son más rápidos de lo que yo lo hago, porque claro, yo os lo voy explicando. Son mucho más rápidos. Hemos cortado, como ya habéis visto, 26 centímetros para cada pendiente. Hemos realizado los ganchos. Tenéis un vídeo para hacer esto en este canal, estos mismos ganchos y también otros modelos diferentes. Vamos a acabar de centrar nuestra espiral. Y ahora sí podéis aquí martillarla si queréis. Yo a mí de momento me gusta así, luego ya veré lo que hago con ella. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy.
Si te ha gustado este tutorial, like y suscríbete. Gracias, hasta otra.